Hola, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta sección de noticias. Vamos a tener cosas muy interesantes, unas cosas que todo el mundo estaba esperando. Y cuando hablo de todo el mundo, me refiero a mí mismo. Es un poco egoísta, pero por fin mostró Medicom su Iron Spider-Man. Creo que luce excelente, de verdad. Esto estaba esperando, este tono metalizado. Y a comparación de Bandai, a pesar de que el diseño es mucho, muy similar al anterior de Spider-Man Homecoming, pero chéquense ese detallado, es una figura completamente nueva. Esto es lo que más me gusta de Medicom, que siempre nos sorprende con alguna que otra cosita. La ingeniería y todo el diseño es básicamente lo mismo, pero si logran ver ese acabado metalizado y también muy liso el acabado. No tiene esa textura como lo que vimos con el Spider-Man anterior de Mavex también. Y pues definitivamente mañana la voy a vender, la SHP Wars, así que no va a haber una comparación. De verdad que la espero bastante. Y también chéquense esas patitas mecánicas, que tiene cierta textura, muy pequeña, muy diferente a lo que vimos con Bandai, que era un tanto simplista. Y hay que ver que miden bastante, tiene una longitud muy buena. Pues sí, en este caso creo que va a ser brutalmente golpeado, va a ser brutalmente humillado. Obviamente Medicom salvando las cosas. Si es que no le gustó la SHP Wars, pues definitivamente esta es la mejor, sin lugar a dudas. No sé si más adelante vayan a colocar el rostro de Tom Holland. Yo apostaría que sí, pero es una incógnita por el momento. Las imágenes promocionales que aparecieron en este día, pues no aparecieron nada, no se mostró en ese caso, pero bueno, tengo esperanzas que así lo sea. ¿Cómo se logra ver? Va a tener inclusive las manos y los pies con imanes. La verdad que la espero bastante, solo que va a salir en abril del siguiente año, ya muy próxima a la próxima película de los Vengadores, pero bueno, creo que lo sé bastante bien, pero en fin, vamos a dar una checada muy próximamente. También ya lo había anunciado esta versión de Naruto del Model Kit de figuras estándar, pero por fin ya aparecieron las preventas. Va a salir en septiembre de 2018, de este año. Creo que tiene un buen esculpido, un buen diseño. Algunos no les gustarán, pero el precio es bastante bueno, unos $30 aproximadamente. Más envío lo pueden encontrar en Big Bad Toy Store o pueden buscarlo en otra parte. Tal como he dicho en otros videos, el costo de envío se reduce si es que piden más cosas, así que aprovechen. Creo que es un precio bastante decente. Lamentablemente creo que sí está un poquito limitado en cuanto a articulaciones, pero inclusive se puede ver que tiene su Rasengan y su futón Rasen Shuriken. El Rasen Shuriken creo que lo pueden combinar si es que tienen una versión antigüita de Naruto. En este caso pues creo que se pueden combinar con una versión de SHP Wars. Algo que menciona es que va a tener dos imanes, estos efectos de chakra. Pues se puede colocar en los pies para sujetarse quizás en alguna superficie de metal. Bastante interesante este concepto que está nos está ofreciendo en figuras estándar de Naruto. Va a salir en septiembre de este año y creo que luce bastante bien. Quizás le demos una checada, quizás para ver la calidad, pero sí, la movilidad creo que sí va a estar bastante limitada, pero bueno. También se me estaba pasando, va a salir la versión Eva en abril, el mismo mes que va a salir el Iron Spider-Man. Definitivamente creo que está haciendo un gran trabajo Medicom en estas figuras de anime, también de superhéroes, y la calidad creo que luce bastante bien. Tiene un color mate, bastante bonito. Inclusive va a tener bastantes accesorios, muy similar a lo que hace Revoltech, pero Revoltech creo que está un poquito descontinuado en estas EVAs, solamente está relanzando, pero bueno. Pero en esta versión nueva creo que luce bastante bien, me encantan mucho los detalles en algunos stickers que tiene, los brazos, inclusive sus armas. Pero bueno, tal como dije, va a salir el próximo año. También inclusive va a tener rostros intercambiables y una gran movilidad gracias a este diseño de los EVA. Pero bueno, quizás también le demos una checada, aunque ya tengo bastante EVA, pero bueno. Y siguiendo con los Vengadores, pues aparecieron algunas imágenes en revista de la Damage Express, justamente, de la versión de Hulk. Pues me gusta el rostro, pero el diseño del cuerpo no me termina de convencer. Creo que es un poquito mejor a la versión anterior, pero me parece que no le puede ganar a la Figma. Creo que la Figma es un digno rival, pero en este caso pues se ve bien, pero no sé, algo no me termina de gustar, quizás por el acabado, que no sé, se ven bastante las separaciones y la musculatura un poquito extraña.
la movilidad y también el rostro. Bueno, básicamente todo no me gusta, pero a algunos les parecerá. Es un buen update de la versión anterior que todos criticaron, que tiene un color más amarillento más que verduzco. Esta figura va a salir en noviembre de este mismo año y va a costar unos $100 aproximadamente. Quizás se vaya a reducir un poquito, puesto que no es una web exclusiva, así que quizás en Big Bad Toy Store va a costar unos $80 aproximadamente. Es una especulación, pero bueno, es una opción. También siguiendo con Marvel, pero diferente línea de Hasbro, se mostraron las imágenes promocionales de Bucky y también su nuevo Falcon, que solamente es un repintado con algunos otros extras. A pesar de que lucen muy bien, pero no sé, siento que son repintados nada más con algunos extras. Bucky creo que también tiene otro diseño un poquito diferente a lo que vimos anteriormente. Tiene este color dorado en su brazo en esta ocasión. El rostro pues sí me gusta, pero creo que es bastante similar a la versión anterior. Pero bueno, le estaremos dando una checada. También siguiendo con estos packs doble. Si recordamos, estábamos anunciando la BAF de Stan Lee, pero no sé, están apareciendo ya últimamente los packs de estos duo pack, que no está apareciendo con esta BAF. Así que fue cancelada, realmente no sabemos por qué. Y siguiendo con las noticias de películas de Marvel, Tom Holland reveló supuestamente el título de su nueva película. Es una incógnita si esto es verdad, quizás sea solamente una broma, pero se puede ver que la nueva película de Spider-Man se va a llamar Far From Home, que traducido podría ser alejado de casa o lejos de casa. Algo que llama la atención es que Tom Holland también está sorprendido del título. No sabe a ciencia cierta cómo es que lo van a hacer si ya está muerto. Se especula que es una broma, pero realmente es una nota bastante interesante. Hay que recordar que esta película va a salir en julio de 2019, ya unos meses después de Avengers Infinity War 2, o no sé cómo se vaya a llamar. Pero hay que recordar que Kevin Feige mencionaba que Spider-Man iba a visitar otras partes del planeta. Ahora no tanto solamente en Nueva York. Pero bueno, una sección bastante rápida de noticias. Ojalá que les haya gustado y no se olvide comentar, de darle like, de suscribirse si es que no lo están. Y nos estamos viendo con más video reviews, más stop motion, más noticias de este tipo y muchas otras cosas más. Y bye.